yo soy Javier Muta y estamos aquí en Los Ángeles. Acabamos de aterrizar aquí en LAX y hemos venido para el fin de semana de la carrera de la Fórmula E en Long Beach. Y como parte de la experiencia vamos a tener, tratándose la Fórmula E, para los que no conocen, es la nueva versión de las carreras de estilo Fórmula 1, pero con autos totalmente eléctricos, con carreras obviamente más cortas, duran apenas una hora. Y de hecho se usan dos vehículos durante la carrera, pero es una nueva forma en que la Fórmula 1 o la Federación Internacional de Automovilismo está apoyando el desarrollo de nuevos trenes motores alternativos, en este caso autos eléctricos. Y justamente para completar toda la experiencia hemos venido a manejar este Volkswagen Golf E, esta versión eléctrica, totalmente eléctrica, el primer vehículo eléctrico que produce Volkswagen. Y como pueden ver, un auto normal. Ahí el sistema de navegación, como cualquier otro auto, nos está guiando hacia nuestro destino. En este caso, las oficinas centrales de Autoproyecto aquí en Los Ángeles. Y bueno, este vehículo tiene motor totalmente eléctrico. Nos han entregado con la carga de batería totalmente completa y el tablero nos indica que tenemos 97 millas de rango, así que mucho más que suficiente. Ahora vamos a un recorrido que nos va a tomar unos 15-20 minutos. Después vamos a manejar a Long Beach, hacia el hotel donde nos vamos a quedar. Podríamos cargarlo. Estos vehículos tienen el sistema. Aquí en Estados Unidos hay muchos lugares que se llama el Charge Point. Con esta tarjeta, que tiene un código de barra, se escanea en los charge points, que hay muchos. El sistema de navegación, por cierto, te indica dónde está el más cercano en caso de que necesites. Con este charge point, con esta tarjeta, uno puede ir. Son estaciones de carga rápida y se puede cargar la mayor parte de la batería en apenas unos 15-20 minutos, con lo cual se ha eliminado por completo esa ansiedad de que te vas a quedar varado por falta de carga eléctrica. La infraestructura aquí en Estados Unidos ha crecido en los últimos años mucho, con tantos modelos que hay ya, como el Nissan Leaf, el Fiat 500e, el BMW i3, los Tesla, por supuesto, con lo cual se está viendo el avance de todos los vehículos eléctricos. Así que Volkswagen no se quiere quedar fuera de esa fiebre y aquí nos presenta el Volkswagen Golf E. Este auto tiene un motor eléctrico con el equivalente de 115 caballos de fuerza y lo más impresionante son 116 millas por galón eléctricas. Obviamente lo que sería el equivalente a lo que manejaríamos si tuviéramos un motor de gasolina. Y fuera de eso, de que el auto está prendido, como pueden darse cuenta, un silencio total en la cabina. El auto no hace ningún tipo de ruido. Tratarse de un vehículo eléctrico, aquí un poco de tráfico tonto porque un taxista no sabe manejar. El auto, como pueden escuchar y ver, se maneja exactamente igual que cualquier otro vehículo de gasolina. Y tenemos esa confianza ahora de que tenemos 97 millas por carga de gasolina, según, por carga de batería, perdón, seguro los han dejado aquí. Seguramente vamos a encontrar algún lugar para cargarlo en algún momento más adelante, pero es posible que para los dos días que vamos a estar aquí en Los Ángeles, en los eventos de la Fórmula E con Volkswagen, nos va a ser mucho más que suficiente con esas 97 millas de rango. Sin embargo, va a ser bueno experimentar la forma en que se recarga la batería. Como les decía, con Charge Point puede ser rápido, una carga rápida en unos 15-20 minutos para casi el 80% de la batería, pero si se deja de noche durante 3-4 horas la batería completamente cargada y a manejar otra vez sin parar nunca en una estación de gasolina. Así que los autos eléctricos ya son una realidad, cada vez hay más, como decíamos, muchos modelos de Nissan, Volkswagen, Fiat, BMW y por supuesto ahora Volkswagen. Así que vamos a seguir con esta experiencia de la Volkswagen Golf E aquí en Los Ángeles para el fin de semana de la Fórmula E. Este auto, al ser eléctrico, tiene esta característica que uno, al acelerar, obtiene toda la potencia del motor de forma inmediata y aceleramos a 60 millas por hora prácticamente sin mucho esfuerzo. El vehículo responde realmente de forma excepcional y es
hasta divertido de manejar, se puede decir. Y el resto, a excepción del panel de instrumentos aquí, que es distinto del lado izquierdo, que tiene la aguja que nos va indicando cuando el sistema del motor va recargando la batería y cuando la vamos descargando por el uso, el resto es absolutamente idéntico, como vieron al principio: encendido del motor sin llave, transmisión automática, aire acondicionado normal, el sistema de navegación, los acabados. Esta es la versión de lujo, se puede decir. Tiene acabados con paneles de aluminio, o que imitan aluminio por lo menos, pero muy bien logrados. Bueno, y el precio: el Volkswagen Golf E tiene un precio de $36,415, de los cuales hay que descontar $7,000 del incentivo federal de los impuestos, con lo cual ya estamos hablando un poco abajo de $30,000. Y luego aquí en California, dependiendo en la ciudad donde se viva, en el lugar donde se trabaje, también existe otro tipo de incentivos. Y está justamente ahí alrededor del Tesla, que acaban de anunciar que va a salir para el 2018, alrededor de los $35,000. Y otro modelo que seguramente va a tener gran impacto en este segmento de autos eléctricos más pequeños, compactos, el Chevrolet Bolt, con B corta, no el Bolt con B alta que ya conocemos de hace mucho tiempo, sino el Bolt, que va a salir con un rango de 200 millas de independencia por carga de batería y capacidad para 5 pasajeros, y como nos han prometido, un precio de alrededor de $37,000. Ese, el Chevrolet Bolt, ya va a salir a la venta este mismo año, en el 2016, un poco después del verano, nos han prometido. Pero este, el Volkswagen Golf E, ya está a la venta aquí en Estados Unidos, no en todos los estados. Las compañías con estos modelos eléctricos eligen un sistema progresivo de salida a la venta y empiezan por lo general aquí en California, donde existen las mayores exigencias en cuanto a las emisiones de sustancias contaminantes, y también en Oregon, en Washington State, y los estados donde esas políticas tienen más impacto. Así que este ya está a la venta aquí en Estados Unidos, y $36,415, pero cuando se quitan, como decía, todos los incentivos federales, todos los descuentos que hay, alrededor de $30,000 o un poco menos incluso, por un auto al que jamás le vas a tener que poner gasolina. Bueno, aquí tienen, como decía, los paneles muy bien terminados. Me parece que esto no es aluminio ni fibra de carbono. Este filo tal vez sea aluminio, pero en realidad son plásticos, pero muy bien logrados, de muy alta calidad. Tiene, como pudieron ver también por fuera, detalles en esta línea azul, incluyendo las costuras aquí en el volante y en la palanca de cambios, que son el look específico para la versión eléctrica de esta nueva familia, el Volkswagen Golf, en su séptima generación. Y ahí tenemos, nos detenemos, el auto totalmente silencioso, el motor eléctrico está prendido, pero como no estamos circulando, no está operando. Y como siempre pasa con los autos eléctricos, el rango que nos indica el medidor aquí en el panel de instrumentos no es exacto, porque depende el estilo de manejo. Si vamos manejando muy rápido, si aceleramos muy rápido, si frenamos muy agresivamente, si vamos en más pendientes que en bajadas, si no mantenemos la velocidad cuando vamos en un highway, todos esos factores influyen para que el consumo, al igual que pasa con un motor de gasolina, el consumo sea menor o mayor según el estilo de manejo. A veces lo que pasa con estos autos eléctricos es que el indicador al principio nos decía, por ejemplo, 97 millas, y ahora está ya en 84. No hemos recorrido más de 5 millas, sin embargo, se ve que la carga al inicio se desgasta más rápido, cuando aceleramos un poco más fuerte. Ahí hicimos la demostración del 0 a 60. Así que hay que estar... Hay una cierta curva de aprendizaje, digamos, para el uso de un auto eléctrico,
pero estoy seguro de que si uno lo maneja durante una semana, máximo, digamos, un mes, uno empieza a aprender, además los recorridos regulares que uno hace, uno empieza a aprender cuál es la distancia real que uno va a obtener cuando se tiene una carga completa de la batería. Otra de las grandes ventajas que tiene el Volkswagen e-Golf es que tiene el nuevo sistema de Apple CarPlay, así que se conecta el teléfono aquí al puerto USB y automáticamente queda la interfaz, en este caso de los mapas, en la pantalla y podemos recibir mensajes, llamadas, todo con manos libres, y es una tecnología que realmente ayuda a que el viaje sea mucho más cómodo, más práctico. Uno puede hablar por teléfono, enviar mensajes con comandos de voz, así que otra gran ventaja que ya viene incluida en el precio total de $36,415 por este Volkswagen e-Golf.